Estamos en la sección de la entrevista y está conmigo Francisco Lezama. Él es del Instituto Yucateco de Emprendedores. Y bueno, la verdad es que, Francisco, bienvenido. Tienes muchas convocatorias, pero hoy vienes a hablar de dos muy importantes. Y yo quisiera comenzar emprendedor. Emprendedor siempre se asocia con jóvenes. Pero tú me decías antes de entrar a la entrevista que no es así. A ver, vámonos explicando. Hombre, Nacho, agradecerte y gracias el espacio. Por estar, ¿eh? No, por favor, agradecerte el espacio, agradecerle al auditorio aquí de Comuniqué, siempre muy pendientes de las buenas noticias que el gobierno tiene para darles. Y como te decía antes de entrar al aire de manera muy coloquial, un error que se ha cometido en los últimos años es asociar y pensar que cuando hablamos de emprendedor, casi siempre nos imaginamos un chavo recién salido de la escuela, con lentes de pasta, haciendo aplicaciones y todo en tema tecnológico. O nos imaginamos a los chavos que, salidos de la materia de emprendimiento de las universidades, sí, presentan un producto que es bueno para una feria, pero que no tiene escalabilidad comercial. Y una de las instrucciones que nos ha dado el gobernador del estado es romper ese paradigma. El licenciado Rolando Zapata nos ha dicho, los emprendedores son aquellos empresarios que hacen las cosas de una forma disruptiva. Un dato revelador es que el economista dice que en Silicon Valley, que es la cuna del emprendimiento mundial, la edad promedio del emprendedor es de 42 años. No, bueno, hay gente que en Facebook está apareciendo, claro que no es tema ahorita, pero los que han iniciado negocios son de edades de 35 para arriba. Exacto. Y por decirte uno, Kentucky Fried Chicken comenzó a los 65 años. Por supuesto, y es un gran emprendedor y es una historia de emprendimiento. Bueno, y justamente de eso se trata lo que estamos haciendo en el IEM. No pensar que los emprendedores son solo jóvenes. Es cierto que hay una tendencia natural de emprendimiento y de creatividad en la juventud, pero hemos encontrado grandes proyectos en otras áreas de la población. Y tampoco pensar que emprendimiento es solo tecnología y es solo crear aplicaciones muy novedosas. Y de esto tratan un poco las convocatorias que hoy quiero compartir contigo y con el auditorio que tienes. Correcto. Que nos escucha. La primera es Emprendedores Sociales de Yucatán. Esta es dirigido a todo el que quiere emprender un nuevo negocio. Pero desde la perspectiva social. Aquí lo que estamos buscando son modelos de negocio que, a la vez de hacer negocio, valga la redundancia, podamos atender necesidades y problemáticas sociales muy sentidas. Y en este caso las estamos relacionando con los temas de salud. Estamos hablando de prevención del VIH-Sida, de prevención del suicidio, de prevención de las enfermedades transmitidas por vector, de cuidado del agua, de prevención de diabetes, de tema de obesidad. Y estamos llamando a todas las personas, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, personas de la etnia maya, personas de clase media, personas de clase alta, universitarios, a todo el mundo los estamos hablando. Y estamos haciendo algo muy novedoso, que es estamos coinvirtiendo recursos con un fondo de inversión especializado que se llama Promotora Social México, que es nuestro aliado estratégico en esta convocatoria. Ellos ponen 2 millones de pesos, nosotros ponemos otros 2 millones de pesos, hacemos una bolsa conjunta y con eso financiamos. Estamos buscando 10 proyectos. A los primeros 10 los vamos a financiar, Promotora Social México los va a financiar con una inversión. ¿Mismas cantidades? O sea, mismas cantidades. Son 4 millones, 10, 400 mil pesos cada proyecto. No, estamos buscando que los primeros 3 proyectos tengan una inversión, los proyectos con mayor escalabilidad inmediata, tengan una inversión por parte exclusiva de Promotora Social México, que no va a ser un crédito, sino que va a ser algo que se llama financiamiento por equity. Ajá. Financiamiento por equity es básicamente que una empresa, como es Promotora, que tiene fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, invierte en tu negocio, se hace tu socio y te da posibilidades de escalarlo a nivel internacional. Correcto. Esos van a ser los 3 mejores. Es un capital de riesgo, pero es devolutivo. Se vuelve mi socio momentáneo. Ellos manejan un concepto muy interesante que se llama capital paciente. Okay. El capital paciente es un concepto británico, un poco, de verdad, no es broma, está inspirado en la película El Paciente Inglés, que lo que hace es, yo te voy a financiar, voy a ser tu socio hasta que me necesites. Y cuando me necesites, me voy y no te voy a vender las acciones al precio del mercado en caso de que tu proyecto y ha sido exitoso, sino que te las voy a vender al precio al que yo compré. Estos son proyectos para emprender son para emprender proyectos sociales. Es correcto. Y en, sobre todo en el área de salud. Es correcto. Pero también tienes otro programa. Efectivamente, tenemos uno con Ángeles Inversionistas. Los Ángeles Inversionistas son inversores privados que, de igual modo como Promotora Social México, deciden emprender e invertir en los proyectos innovadores que existen en el estado. Esta no está circunscrita al tema de salud, sino que está abierta a cualquier emprendimiento de alto impacto. Lo único que pedimos es que tengan capacidad de recibir o vender acciones en una figura de SADCB o SAPI, que es como se conocen a los proyectos emprendedores. Aquí tenemos 2 millones de pesos, igual 1 millón de pesos de Los Ángeles Inversionistas, 1 millón de
de pesos nuestro para coinvertir. Rápido, ¿cómo funciona este de ángeles? Como su nombre lo dice, yo te acompaño, soy tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda, te invierto dinero en tu negocio, te pongo mentoría, veo que tu proyecto escale, me hago tu socio, me hago tu compañero de batallas y acudo. Y lo importante es que acudan al Instituto Yucateco de Emprendedores, ahí tenemos la instrucción muy clara del gobernador de atender a todos y particularmente orientarlos para que los emprendedores puedan acceder a estos recursos, acceder a estos programas y acceder a financiamientos que de verdad detonen el crecimiento y el desarrollo del Estado. No solo a proyectos de capital semilla, no solo eso es emprendimiento, sino a proyectos financieros que de verdad puedan generar empleo y bienestar. El gran objetivo, concluyo muy rápido, emprendimiento sinónimo de bienestar en Yucatán. Y sobre todo los proyectos para emprendedores que tengan cualquier negocio que vaya enfocado hacia el tema de la salud, que eso es muy bueno, y ángeles que son empresarios que puedan acompañar a cualquiera de los proyectos que se vayan a emprender. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias a ti por el espacio, a toda tu audiencia por escucharnos y seguramente vendremos con más buenas noticias para los emprendedores. No, y aquí vamos a estar anunciando estos concursos que la verdad nada mejor que la creación de nuevas empresas porque además crean empleos y los empleos es bienestar y salud y bueno, y también seguridad, muchísimas cosas. Y es desarrollo, ¿verdad?, para Yucatán. Muy bien, gracias, Francisco. Muchas gracias, Nacho. Nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en Comunique Informa.